El alcalde de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor manifestó que se vienen realizando importantes proyectos para el sector educación en lo que respecta a este distrito. Gestiones se vienen llevando a cabo ante el gobierno regional y el gobierno central. Bueno, nosotros estamos trabajando pues, en el cerco perimétrico de la institución educativa de Villa Don Jorge. Estamos gestionando un colegio secundario, ojalá Dios quiera que salga aprobado ese proyecto, aunque creo que sí va a salir aprobado. Estamos trabajando con la Unidad de Servicios Educativos, como también en San Jorge se va a hacer un proyecto de uno más. Dentro de poco se va a estar entregando estas aulas en convenio con el gobierno regional para el CEI de la Unión. Así que en el Cono Norte también se va a hacer el proyecto de lo que es Cuna Más en Villa Don Jorge. Con respecto al tema de los servicios básicos, manifestó pues que se viene elaborando un nuevo perfil a fin de realizar el cambio de redes de desagüe en todo lo que responde al sector del Cono Norte de Samuel Pastor. Estamos ahorita haciendo un expediente técnico para salir a buscar financiamiento, lo que es cambio de redes de desagüe del Cono Norte. Así que el lunes estoy viajando a Lima para buscar financiamiento para algunos proyectos en vista que hay recortes presupuestales. Pero no quiero decir de qué obras, de a dónde voy a ir, porque los envidiosos al toque ponen su mano negra y comienzan a poner la traba, sabotearme en mis cuestiones. Con respecto a la capital del distrito, manifestó que se vienen realizando trabajos en lo que respecta a la construcción de veredas. Asimismo, dentro de los próximos días se estaría dando inicio a la obra del mejoramiento del centro de salud del centro poblado El Carmen. Estoy trabajando ahí en las veredas, entre poco vamos a comenzar con la construcción de la posta médica del Carmen. Solamente estoy esperando que el sector salud me autorice para demoler, porque había sido propiedad del Ministerio de Salud. Si meto la mano capaz me denuncian, como me han denunciado por haber botado el Palacio Municipal. Y gracias a Dios que ahí está el Palacio Municipal. Si no lo hubiera hecho ayer, no lo hubiera hecho nunca.